Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestro último capítulo de Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Bueno, ya sabéis, os he venido hablando sobre el juego durante gran parte de la grabación de la serie. Es un remake del original, del primer Tomb Raider que se creó, el Tomb Raider que salió para Saturn y PlayStation y PC en el año 96. Y bueno, pues un remake se hizo, bueno, conmemorando el décimo aniversario de la saga, con un aspecto gráfico mejorado, con un control mejorado. Y bueno, pues que hemos llegado ya hasta el último capítulo. El de hoy va a ser el último capítulo. Y lo quería empezar, el último capítulo, con ese vídeo pequeño de presentación del juego. Así que bueno, ya dicho todo esto y habiendo enseñado el vídeo de presentación, vamos a cargar la partida, que estábamos en la Isla Perdida. Eso es. Hoy toca el conflicto final. Bueno, pues aquí estamos. ¿Os acordáis que pasamos esta dichosa estancia en la que había esos pilares que entraban y salían? Bueno, llegamos al conflicto final. Vamos para adelante. Has alcanzado la cumbre, Lara. Ya solo se puede descender. Estás reconstruyendo el ejército de la Atlántida. Esta pirámide es la fuente de mucho más que los soldados a los que te has enfrentado. Con el Escion, sé que tengo los medios para crear todo lo que desee. ¿Tú qué deseas, Natla? Hacen falta tres para reinar. Tihokan y Qualopec eran demasiado débiles para destruir lo que se interpone en el camino de la séptima edad. Tú posees la fuerza para ocupar este asiento a mi lado. La inmortalidad reclama su precio. Pero, ¿qué son unas cuantas vidas como sacrificio por tus sueños? Es una locura. Esto es lo que buscabas. Las respuestas que has buscado toda tu vida están en el Escion. Todo lo que has hecho te ha traído hasta aquí. Estás aquí porque perteneces a este lugar, Lara. Eso eres tú. Lo siento, padre. Bueno, bicho muy grande, pero no os preocupéis, que no nos da ningún miedo. Lo primero, coger botiquines y toda la munición que hay desperdigada por aquí. Vale. Venga, vamos a dar unos cuantos tiros para re... Uy, cuidado, 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 cuidado. Venga, nos ha tragado y los ha escupido. Está muy pesado, ¿eh? Está muy pesado. Vamos a rellenarle la barra de furia y que se lance por nosotros. ¡Lánzate, campeón! Vale, hemos fallado. No pasa nada, no os preocupéis. Vamos. Eso, venga, ahora le caña ahí. Vamos, lánzate. Eso es. Fijaos cómo se ha quedado. Toma. Vamos. Lánzate. Perfecto. Venga, a la mano. A la mano. Ahí.
Fuera, mano. Venga, vente para acá. Con una mano menos ya. Vamos, lánzate. Pista, lánzate. Que te vas para abajo. Adiós. Ya os dije que muy grande, muy bruto, tal, todo lo que tú quieras, pero mirad lo que dura. Bueno, este no es el enfrentamiento final, por cierto. Pone conflicto final, pero porque el capítulo se llama conflicto final. No es el enfrentamiento final. Bueno, ahora viene una zona bastante puñetera de plataformas, así que mucho ojo aquí, ¿eh? Que la lava, si nos toca lo más mínimo, hasta luego, ¿eh? Ya lo digo. Hay que calcular muy bien el salto. Vale. ¿Qué tal ahora? De ahí saltamos ahí. Y de ahí, ahí. Rápido. Venga, perfecto. Tenemos una palanca aquí, de la que vamos a hacer uso. Tira. Y esa palanca lo único que hace es atraer esa plataforma hasta aquí, mientras la que estamos nosotros se va metiendo para adentro. Vale, ahí es el máximo. Ahí tenemos que hacer un super salto y llegar un poquillo justos. Venga. 50-111. Vale, ahí veo un artefacto. Cuidado, nuestro amigo centauro. Fíjate, quita más el centauro que el bicho con el que nos acabamos de dar caña, ¿eh? Adiós, centauro. Quita más el centauro que el bicho con el que nos hemos dado caña, ¿eh? Esperaba bastante más él, ¿eh? Bueno, munición de escopeta, que vamos hasta arriba, pero el botiquín sí que me lo veo. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Pues una palanca, ¿no? Habrá que tirar de ella. Vale, esta palanca nos ha cerrado la puerta y nos ha abierto esta otra. A ver, cuidado, enemigos. Sí. Vamos a dejar un poquito las UCI porque las estamos dejando secas de munición, ¿eh? A ver, ahí. Vale. Mira, una jaula. Una jaula que tenemos que traer. No, desde el otro lado. Vamos por aquí. A ver. Más enemigos. Venga, este me lo traigo para acá. Este para acá, chaval. Oh, vaya, Toña, me ha dado ahí. Condenado. Vale. Bueno, tenemos una zona con agua aquí, que podemos meternos sin problema. Si nos sumergimos, vemos que hay como una especie de puertas por las que no podemos pasar. Vamos a mirar aquí, pues si hubiera botiquines o algo. No, ahí lo que tenemos es una palanca de la que tirar, ¿no? Y lo vamos a hacer. Vale. Eso ha hecho que salga esa plataforma. Vale, aquí fuera, justo. Sube a coger oxígeno, ahora. Vale, tenemos las pistolas recargadas. Siempre, siempre hay que llevarlas recargadas. Yo creo que ahí llego de un salto. Vamos a ver. Vale, perfecto. ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha salido aquí? Una diana. Si la disparamos, apartamos una de estas puertas extrañas. Pero vemos que hay, como mínimo, otra más. ¿Ese ruido? Vaya. Incluso estos bichos, fijaos, ¿eh? Estos bichos quitan más que el bicharrón grande ese. A ver si me deja levantarme el condenado, porque no hace más que hacerme combos. ¿Dónde estás? Ahí. Sal del agua, Lara. Adiós. Vale, aquí tenemos otro. Podemos columpiar. Y un disparo. Y abrimos la segunda puerta. Parece que queda una tercera puerta. ¿Y saldrá otro bicho por aquí? Sí. Adiós. Muy bueno.
Vale. Tenemos esa plataforma. Hemos abierto ese y ese. Y ahí hay otro. Pero parece que no podemos llegar por aquí, ¿no? A ver. No. Tendremos que llegar por esa ventana. Vale, a ver cómo llegamos a esa ventana. Pues a esa ventana llegamos. Quizá con la jaula. Pues sí. Venga, subimos. Vaya. Se le dejó atrás. O bueno, espérate, a lo mejor desde aquí le puedo disparar. ¿Dónde está nuestro amigo? Ah, mira, si está ahí abajo. Bueno, ahí de momento no molesta. Me llevo el botiquín. Mira, por aquí puedo subir y puedo empujar la jaula. A ver, está la jaula debajo. No. Cuidado, que vendrá nuestro amigo ahora. A ver, si le oigo correteando. Mira, le doy. Aquí encima no me das, ¿eh? Fácil. Bueno, vamos a ver. La jaula, si la pego aquí, no voy a llegar, yo creo, con un salto. Pero si la puedo pegar a esa columna. A ver, por aquí. Mira, además nos ha hecho el punto control, es decir, esto es lo que hay que hacer. Mira, botiquín pequeño. Otro bicho de estos. Condenado. ¡Que me tiras! Nada. Fuera. Venga, subimos de nuevo. Vale, de ahí podemos saltar ahí. Mira dónde está la palabra. Y ahí estoy viendo el secretito, el secretito. A ver si llego de un salto. Espérate. Yo creo que sí. Puedo llegar de un salto, a ver. Que es un artefacto, ¿no? A ver, sube de nuevo, Lara. Sí, es un artefacto. Bueno, pues me lo llevo. Venga, subimos. Venga, puedo usar la palanca. Ajá. Vale, mira, de ahí puedo saltar ahí, ahí, ahí. Ahí podría utilizar el gancho y meterme por la ventana que da al otro sitio. Vale. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Venga, hay que hacerlo rápido, ¿eh? Saltamos. Cuidado, ¿eh? Que esto quema. Vale, perfecto. Venga, detrás. Usamos el gancho. Lo balanceamos un poco. Hemos llegado. Me llevo munición para las UCIs. Para la escopeta no la estoy usando, no la necesito. A ver, ¿dónde voy a salir? Pues mira, voy a salir donde faltaba por activar el tercero de los mecanismos. Perfecto. Las tres puertas abiertas. Pues estupendo. Podemos salir por aquí, ¿no? Aquí me saldrá con bicho seguro, ¿no? ¿No? ¿Está tranquila la cosa? Muy bien. Y por aquí no he mirado a ver. Agua por debajo, pero no, está cerrado. A ver. Por aquí. Nah, es un botiquín pequeño. Voy a sobrar, no lo necesito de momento. Para las UCIs, estupendo. No hay nada más, ¿no? Bueno, punto de control. Cuidado que viene la zona más peligrosa de este capítulo. La lava no nos puede tocar, ¿eh? Al mínimo toque que nos den. Hasta luego. Y hay que evitar esa especie de... Bueno, de, como de bolas de fuego o algo así, que caen, que nos pueden dar también y tirarnos, ¿eh? Saltamos ahí, saltamos arriba, nos movemos. Bueno, no pasa nada, nos ha quitado muy poquito. Saltamos. Venga, agárrate, perfecto.
Vamos a coger el botiquín ya que estamos aquí, ¿no? Déjate caer otra vez, Lara. Eso es. Vale, y ahora, mira, hacia atrás podemos hacer un salto. A ver, colocamos la cámara en el mejor punto. Perfecto. Déjate caer y déjate caer. Bueno, cuidado con estas plataformas que al pisarlas se hunden. Esto lo recuerdo, ¿eh? Estupendo. Mira, aquí tenemos pivotes en los que apoyarnos. Yo creo que desde aquí, a ver, colocamos la cámara. Desde ahí yo creo que deberíamos llegar. Bien. Vamos a esperar a que salga el choque de fuego. Balanceate, Lara. Perfecto. Venga, para arriba. Llevo siglos esperando este momento. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Crees que esa sangre en tus manos se ha derramado por el bien de la humanidad o por tu propio deseo egoísta? Mira en tu interior, Lara. Tu corazón es tan negro como el mío. Aquí tenemos a nuestra amiga Nadia. No hay que preocuparse, tampoco es un enemigo muy complicado, ¿eh? Primero lo que tenemos que hacer de todo es fijarla, ir disparándola mientras vamos esquivando sus bolas de fuego. Tenemos que llenar su indicador de rabia, ¿eh? ¿Dónde está nuestra amiga? Allí. Cuidado. Condenada, me las ha lanzado ahí con trampa, como digo yo. Quita muy poquito, ¿eh? Esquivado ahí. Vamos. Aquí no podemos echarlo. Qué bien. Ay, bueno, si tengo la otra, la UCI. ¿Dónde estás? ¿Hola? Allí. Buena, buena. Bueno, por aquí tenemos munición. Podemos hacer una pausa para coger munición. Cuidado con las bolas de fuego de Nadia. Bueno, nos quita un buen trozo de vida. Eso es. Donde nace una especie de pisotón. Se me lo comió de lleno. Más temprano te quedarás sin balas. Vamos a darle a tiros a Nadia mientras activamos su bola de fuego. Y le llenamos el medidor de rabia. Venga, se lanza contra nosotros. Atentos. Eso es. Perfecto. ¿Te ha gustado, Nadia? Aquí la escopeta es inútil. Y lo que interesa son usar pistolas. Se lanza por nosotros. A la espalda. Perfecto. Bueno, pues así todo el rato. Cargamos un medio de rabia. Mientras esquivamos las bolas de fuego que nos tira. Lanza. Ahí he fallado yo. Me he tirado muy, muy pronto. Venga, se lanza otra vez. Ahí la tenemos. Venga, la tenemos ya a punto caramelo. Vamos, Nadia. Más bolita de fuego. Cuidado, que ahora nos la va a tirar más espaciadas.
estás. Uf, ese ha sido un buen impacto. Ahora está más rabioso, la condena. Vamos, lánzate. Estás a puntito caramelo. Nada, no ves más si eres historia. ¿Dónde está? Ahí. Vamos, sin vergüenza. Está sin vida, la condena. Fuera. Ha fallado, colega. Ha vuelto a fallar. ¿Qué te crees que has logrado? Solo has aplazado la ejecución de tu especie. Esta isla es un vestigio del Atlante. Encontraré otro. Pero tú, has perdido todo. Eso es lo que ella se cree. Bueno amigos, pues hasta aquí Tomb Raider Anniversary, un grandioso juego, me ha encantado volver a rejugarlo. Ya os comenté durante la serie que yo ya había jugado anteriormente el juego en su versión PSP, que por cierto, la versión de PSP es estupendísima, ¿eh? Se ve muy bien. Han hecho un port bajándole algo la calidad gráfica, lógicamente, pero una calidad estupenda, ¿eh? Y el control muy bien, además, muy bien adaptado. No puedo decir lo mismo de la versión de Legend para PSP, el control es un poquillo más duro ahí, pero en Anniversary hicieron una buena adaptación. Entonces, si queréis jugar este juego y tenéis por ahí la consola portátil PSP, lo tenéis también, Tomb Raider Anniversary ahí, y podéis jugarlo. Y si queréis, pues Legend también está ahí. Sobre el juego en sí, pues estupendo. La primera aventura de Lara, ya sabéis, bueno, como he recordado en numerosas ocasiones durante la grabación de la serie, es un remake del primer Tomb Raider que se hizo, del año 96, 1996.
lanzado inicialmente para Saturn. La gente se piensa que este juego, el Tomb Raider original del 96, salió inicialmente en PlayStation. No. Salió primero Saturn. Después, no sé si fueron dos semanas o tres, ya llegó a PlayStation y poquito después llegó a PC. Estupendísimo juego. Supuso una revolución en el tema de los juegos de aventuras. Nos presentó al personaje de Lara Croft, hoy por hoy un icono en el mundo de los videojuegos. Mucho ha cambiado la saga Tomb Raider desde entonces. En las últimas dos entregas, que sigue todavía Crystal Dynamics detrás de ellas, ya sabéis que bueno, el equipo original que hizo las aventuras de los primeros Tomb Raider, del 1 al 5 me parece, era Cory Design, pero después en Legend ya tomó el control de las riendas Crystal Dynamics y a día de hoy siguen todavía Crystal Dynamics con ello, lo que pasa que ahora están integrados dentro del grupo de Square Enix. Bueno, pues hizo una especie de reboot en el año 2013, está subido en el canal por si lo queréis ver, y luego sacó una segunda entrega, Rise of the Tomb Raider. Ese es el rumbo que va a llevar la saga Tomb Raider ahora. Un juego mucho más uncharterizado, por así decirlo. Y que a mí personalmente me encantan las dos variantes, tanto los Tomb Raider más antiguos como los más nuevos, más actuales, con mucha más acción y mucho más espectaculares. Este primer Tomb Raider, porque no deja de ser un remake del primer Tomb Raider, este Anniversary, pues hay que dar mucha más vuelta, buscar unas palancas, mucho plataformeo, los saltos muy justos. Hicieron un gran trabajo en Anniversary, mejoraron el control muchísimo, porque el primer Tomb Raider a día de hoy es muy duro por el control tipo torre que tiene. Y bueno, gráficamente le han dado un lavado y ya veis lo bien que ha quedado. Os recuerdo que este juego salió en el 2007-2008 por ahí anda. Después ya llegó a PS3 dentro de Tomb Raider Trilogy, remasterizado. Y bueno, pues una recomendación que yo os hago, porque es un juego que todo el mundo debe jugar. Es un, ¿cómo se dice? Un must play, ¿no? Un juego que todo el mundo debe jugar. Y una vez más os comento, si os gusta la saga Tomb Raider, no habéis jugado ninguno y queréis empezar, yo propongo que empecéis con Legend, que es un Tomb Raider mucho más accesible para los que no habéis jugado ninguna entrega de la saga. Ese es mi consejo, desde mi punto de vista. Luego ya podéis probar este o Underworld, que son un poquillo más duros, más complicadillos. Legend es idóneo para todos aquellos que se quieran iniciar en esta saga. Y luego, por supuesto, tenéis las versiones actuales, de generaciones de consolas actuales. La Definitive Edition de Tomb Raider, que no deja de ser el Tomb Raider 2013 remasterizado para las consolas de esta generación. Y Rise of the Tomb Raider, ambos juegos buenísimos y con un nivel muy muy alto. Por mi parte nada más, amigos. Me queda mandaros un saludo. Agradeceros a los que hayáis estado ahí en la serie, desde Perú, pasando por Grecia y Egipto hasta la Isla Perdida, las cuatro localizaciones principales del juego. Muchas gracias. Gracias por apoyar el canal con vuestras visitas. Eso hará que aquí siga habiendo contenidos. Y mandaros un saludo. Y ya sabéis, os cito a una nueva serie. Cambiamos de plataforma, cambiamos de género. No voy a deciros nada más. Ya lo veréis. Por mi parte me despido ya, amigos. Ahora os dejaré con las recompensas que tenemos. Y nos vemos. Cuidad mucho, amigos. Bueno, amigos, antes de despedirme, quería echar un vistazo a las recompensas. Aquí hay una nota a los jugadores que a mí me llegó mucho al alma. Saqueadores de tumbas. No deja de significar exactamente eso, Tomb Raider. Es difícil creer que haya pasado más de una década desde el lanzamiento del juego de Tomb Raider original y desde que el mundo conoció a Lara Croft. En aquella época, los juegos empezaban a desarrollarse en 3D. Os recuerdo que estamos hablando del 96, Y Tomb Raider supuso un hito desde el punto de vista técnico y la dinámica de juego. Los elementos que hicieron a Tomb Raider destacar del resto de juegos del momento fueron una poderosa heroína, movimientos épicos y un mundo en el que los jugadores podían sumergirse. En estos 10 años han cambiado muchas cosas. Se han realizado avances de gran calado en las posibilidades del hardware y en la calidad de la experiencia que podemos ofrecer al jugador. La combinación de estas razones y el hecho de que Lara estaba a punto de cumplir 10 años, en términos de juego, fue lo que nos motivó a crear un juego totalmente nuevo, inspirado en gran medida en el título de Tomb Raider original,
No se trata de un remake, bueno, yo creo que sí es un remake, sino, bueno, ellos dicen, sino algo más. Cierto, han mejorado, ya solo por el hecho de mejorar el control como lo han mejorado, ya por eso se han ganado el cielo. Desde la primera reunión que celebramos sobre el desarrollo, todos coincidimos en que queríamos que fuera un tributo a los jugadores por sus años de fidelidad, pero también queríamos dar la posibilidad de disfrutar de sus primeras aventuras a aquellos que se perdieron el debut de Lara la primera vez. Nuestro objetivo era recrear todas las partes que los jugadores recordaban e incluir nuevas zonas para que los veteranos no perdiesen la emoción. Hemos trabajado mucho para conseguir el equilibrio justo entre nostalgia y frescura para crear una experiencia capaz de mantener la sensación de aislamiento reinante del original. La historia se ha ampliado y actualizado para reflejar todo el potencial del tema y ofrecer una visión más concreta de los personajes. Aunque en algunos aspectos hemos copiado el juego original, hemos aprovechado esta oportunidad para actualizar algunos puntos de la dinámica del juego, como los movimientos de Lara, menos mal, para hacer algo un poco más contemporáneo. Lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo desconocido, la mezcla del pasado y del presente, que es la base de toda experiencia de Tomb Raider, también fue el objetivo de nuestros esfuerzos en este juego. Un juego fiel a su predecesor, que destaca como una trepidante aventura por el derecho propio. El juego que acabo de cargar es la combinación de estos ideales. Todo el equipo y yo esperamos que disfrutes con Lara en su búsqueda del fantástico Orción de la Atlántida y que tengas tantas ganas como nosotros de descubrir lo que le aguarda a Lara y a Tomb Raider en los próximos 10 años. Feliz juego y gracias a todos por toda una década de lealtad y apoyo. Jason Botta, director creativo, Tomb Raider Anniversary. Bueno, desde el menú de recompensa podemos ver aquí, por ejemplo, los distintos vídeos que hay en el juego, galería de arte, vamos a echar un vistazo así. Mira, Orígenes de Lara. Este era el aspecto que tenía la Lara original, ahí lo veis. Carátulas del juego, mira. Original, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, todos estos para la generación de 32 bits. Y Tomb Raider Chronicles, Angel of Darkness, Legend. Hasta ahí, porque ya no había salido nada más. A ver, Kid. Mira. Pierre. La Isla Perdida. Qué chulada, ¿eh? Criaturas Atlantes. A ver, objetos y artefactos. ¿Os acordáis de esto en Perú? El Escion de la Atlántida, qué chulo. Bloque de piedra. La trampa del martillo. Otros personajes. Ah, mira. Qualopec. Y Tío Khan. Qué diseño, ¿eh? Espectacular. Más cositas. Bueno, biografías. Aquí podemos echar un vistazo a las biografías. Trajes. Mira, tenemos el traje de Tomb Raider Legend desbloqueado, qué bueno. Camuflaje. En chándal. Neopreno. Este yo creo que lo usa en Underworld. Este es neopreno. Bueno, hemos desbloqueado alguno porque la reliquia es lo que hace que desbloqueemos los distintos trajes. Aquí tenemos la banda sonora también, por si la queremos escuchar. Perú, tema principal. Perú, tema T-Rex. Y bueno, aquí vienen créditos y demás, y comentarios, por si los queremos poner, ¿vale? Mira, tenemos también en trucos, el modo sin textura, aire infinito, ¿vale? Para cuando nos sumerjamos no tener que respirar, y la gafas de sol, para llevarlas siempre puestas, curioso. Bueno, pues nada más amigos, ya me despido, ahora sí que me despido del todo. Ya sabéis, que esta saga viva durante muchos años, yo me considero un gran seguidor de Tomb Raider. Me encanta, es una de mis sagas. Ya estoy deseando que traiga más información sobre ese Shadow of the Tomb Raider que han anunciado para la generación actual de consolas. A ver qué nos deparan los chicos de Crystal Dynamics con una nueva entrega de nuestra heroína favorita. Os mando un saludo, amigos. Me despido. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.